En la Quinta Presidencial de Olivos, damos comienzo al acto celebratorio del Día de la Bandera al cumplirse 200 años de la muerte del general Manuel Belgrano. Encabeza el acto el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Participan la señora primera dama, Fabiola Yáñez, el señor jefe de gabinete de ministros, señoras ministras y ministros del Poder Ejecutivo Nacional, el señor secretario general de la Presidencia, el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, el secretario de Planeamiento Estratégico. Escuchamos la palabra del presidente de la Nación Argentina. Muy buenos días a todos y a todas, querido pueblo argentino, queridos argentinos y queridas argentinas. Gracias a los jefes de nuestras queridas Fuerzas Armadas que también están aquí acompañándome. Hoy es un día especial, ¿no? Es un 20 de junio diferente. Tiene algo en común, que es el mismo 20 de junio que todos llevamos en el alma. El 20 de junio donde recordamos a alguien tan inmenso como fue don Manuel Belgrano. Este año la pandemia nos obliga a tomar distancia, porque esta ceremonia tenía que hacerse en Rosario. Rosario es la capital de la bandera. Allí está el monumento que todos los argentinos levantamos para recordar y honrar a nuestro símbolo patrio. Pero la pandemia no nos deja estar cerca en este tiempo. Estamos a la distancia. Yo en Olivos, los rosarinos, santafesinos queridos en Rosario y cada uno en un lugar distinto de la patria. Yo quiero confesarles que Celina un día desde Neuquén me escribió un tuit y me dijo que para ella sería muy lindo que, como no hay clases y ella tenía la ilusión de prometerle lealtad a la bandera, sería muy lindo que hagamos algo todos juntos para que todos los chicos de todo el país pudieran de algún modo honrar al símbolo patrio del modo que corresponde. Y entonces me propuse intentar hacerlo y organizar una videoconferencia con todos ellos. Hay acá 31 chicos de todos los lugares de nuestra patria. Me gusta verlos en la pantalla. Voy a nombrar a todos y todas, a cada uno y cada una de ellos, algo así como tomar lista en la clase. Y entonces lo que le voy a pedir es que a medida que los nombre, levanten la mano y me digan presente. Así sé que están ahí. Voy a empezar por Agustín Arguía, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Estás allí? Bienvenido, Agustín. Tiago Javier Benítez, del Chaco. Gracias. Ulises Lautaro Villordo, de Corrientes. Gracias. Kevin Axel Brizuela Cerezo, de San Juan. ¿Cómo estás? Gracias. Maite Cis, de Buenos Aires. Muy bien. Tenemos dos amigos de Tierra del Fuego, amigos y amigas de Tierra del Fuego y a la Antártida, que son Micaela Espejo Mía y Juan Ignacio Navarro Salazar. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Mucho frío allí? Cecilia Guadalupe Escalante, de San Luis. ¿Cómo estás? Jimena Nicole Fernández Zárate, de La Pampa. ¿Cómo estás? Lindo verte. Tania Aymín Gallardo, de Chubut. ¿Cómo estás? Rodrigo Alejandro Jiménez, de Santiago del Estero. Muy bien. Sol Terranova Jiménez, de Mendoza. Muy bien. Benjamín David Godoy Vitale, de La Rioja. Muy bien.
Paloma Leguizamón de Santa Fe. Muchas gracias. Máximo Atilio Luna de Catamarca. Muy bien. Norma Mabel Martínez de Mendoza. Muchas gracias. Luján Abril Mena Renz de Río Negro. Muy bien. Luana Julieta Méndez Preis de Entre Ríos. Gracias. Kiara Milagros Micaela, perdón, acá tenemos dos de Misiones, Milagro Micaela Fernández y Milagros Kiara. Muy bien. Diana Valentina Portales de Jujuy. Gracias. Paulina Portillo del Chaco. Gracias. Ignacio Sebastián Ramírez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien. Axel Mauricio Rivero de Salta. Gracias. Tenemos dos amigos y amigas de... No, tenemos una amiga de Tucumán que se llama Bernardita del Rosario Rodríguez Lescano Zapatiel. Bernardita. Muy bien, gracias Bernardita, un gusto. Luis Miguel Sánchez Zapata de Córdoba, de la linda Córdoba. Muy bien, gracias. Misael Cincovec de Santa Cruz, allí en el sur. Muchas gracias. María Victoria Taglini de Tucumán. Gracias, gracias. Philips Ainara Troncoso de Chubut. Muchas gracias. La querida Uribe Celina Uribe de Neuquén. Gracias, Celina. Lindo verte. Lindo verte. Celina es la artífice de todo esto. Ahora les voy a contar la historia. Bautista Varela, de Neuquén. Gracias, Bautista. Y finalmente, Emanuel Benjamín Vega, de la querida Formosa. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, cual maestro de grado, he tomado lista y están todos presentes. Hace no mucho tiempo atrás, cuando la pandemia ya estaba entre nosotros, recibí un tuit de Celina. Celina es esa niña de Neuquén que vimos recién. Ella me expresaba en su carta, porque me mandó un tuit, que era la fotografía de una carta muy linda manuscrita por ella, llena de cariño y afecto. Y me expresaba que ella quería... que el 20 de junio no sea atrapado por la soledad de la pandemia. Y entonces me proponía que hagamos lo que estamos haciendo. Me pidió algo más grande, en verdad. Me dijo que ese día cada chico de cuarto grado vaya a su colegio a prometer lealtad a la bandera. Y yo me quedé pensando cómo poder hacer con las restricciones que tenemos por la pandemia... eso que Celina me está proponiendo. Y encontramos este modo. Que haya chicos y chicas de toda la Argentina reunidos en esta teleconferencia y seguramente muchos otros chicos y muchas otras chicas que puedan cumplir el deseo, el noble deseo de Celina, prometerle lealtad a la bandera. Y se me ocurrió que una buena forma de sumarme y de hacer posible la propuesta de Celina era esta: reunirnos en teleconferencia y que yo tenga el enorme honor
de tomarles la promesa de lealtad a la bandera, cosa que voy a hacer ya. Así que le pido a todos y todas que nos pongamos de pie. Yo voy a leer la toma de la promesa y después seguimos con todo. ¿Puede ser? Niñas y niños de cuarto grado, esta es nuestra bandera, la que creó Manuel Belgrano e hizo prometer a orillas del río Paraná. Ella nos representa y nos iguala. Representa nuestra tierra, sus montañas, mesetas, llanuras y bosques, sus ríos azules, lagos y mares, sus glaciares y sus nieves eternas. Tiene la alegría de las niñas y los niños, las ganas de crecer y de aprender. Es el símbolo que une a un pueblo en sus esfuerzos, el trabajo y los sueños de todas y todos los que nacimos en esta tierra y las y los que llegaron aquí a poblarla. Es ella nuestra historia, nuestra tradición, nuestra memoria, nuestro presente y nuestro futuro. Hoy como ayer, la bandera es símbolo del esfuerzo colectivo para la construcción de la patria entre todas y todos. Alumnas y alumnos prometen cuidar el ambiente para que podamos vivir en armonía y equilibrio con el mundo. Estudiar con responsabilidad, esfuerzo y compromiso. Respetar con sus diferencias y diversidades a todas y todos los que habitamos en este país. Defender la democracia y la soberanía para construir una patria más justa y solidaria. Muchísimas gracias. Y como decía Belgrano, y muchos tantos otros argentinos que hicieron tanto por el país, en este día, viva la patria. Gracias, Elina, por tu idea. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Vamos a escuchar ahora el Salve Argentina, una marcha formidable, maravillosa, que va a ser ejecutada por la banda del Regimiento de Patricios. Por favor.
¿no? Muy bien. Bueno, contentos. Contento yo. Gracias, Elina, por la idea que me dejaste aquel día. Hoy es un día importante. Déjenme decirles algunas cosas. Manuel Belgrano fue un hombre inmenso que tuvo la Argentina. Fue un hombre que no... Nosotros no lo recordamos solo porque fue el que se inspiró y creó la bandera que hoy veneramos. Belgrano fue un hombre enorme porque tuvo virtudes únicas, propias de los grandes hombres. Belgrano se educó en España. Era hijo de inmigrantes, de un inmigrante italiano casado con una criolla. Y se fue a estudiar a las mejores universidades en Europa, allá en España. Estudió en Salamanca, en Valladolid. Belgrano, allí se instruyó mucho sobre la economía y el comercio. Tanto que los reyes le encargaron algo así como ser el ministro de Hacienda del Virreinato cuando terminó sus estudios. Pero Belgrano venía influido de un montón de ideas repletas de igualdad y de libertad que en esos años sobrevolaban Europa a partir de la maravillosa Revolución Francesa. Y así llegó a la Argentina. Y fue un miembro de la primera Junta de Gobierno de aquel 25 de mayo de 1810. Y a partir de entonces trabajó denodadamente para que la Argentina sea libre, para que la Argentina sea soberana, para que la Argentina sea un país independiente, como hasta el día de hoy pretende ser. Belgrano tuvo que asumir a lo largo de su vida incontables desafíos. Desafíos que a veces me pregunto si yo me animaría a tomar. Un día le dijeron: Belgrano, usted que es abogado y sabe de economía, póngase el traje de soldado y vaya a defender la frontera norte del país. Y allí fue. Y se hizo soldado y puso todo su empeño y toda su fuerza para tratar de asegurar que allá por el norte el ejército realista no vuelva a invadirnos. Y luchó mucho y no le fue bien. Y fue San Martín en su auxilio. Y tuvo un socio muy importante allí en el norte, don Martín Miguel de Güemes. Güemes fue otro caudillo que hace pocos días recordábamos en el día de su muerte, que luchó denodadamente por garantizar que las fuerzas españolas no ingresen por el norte del país. Los salteños lo veneran como corresponde, como un héroe. Lo fue. La Argentina lo registra como el único general muerto en combate que tenemos los argentinos. Cuando estaba muriendo en el medio del campo, en un catre, los soldados de él le dijeron que los españoles estaban dispuestos a llevarlo, a traerlo a Buenos Aires para salvar su vida, y él les hizo jurar a sus soldados que iban a seguir luchando contra los españoles y que lo dejen morir entre ellos. Belgrano le entregó la posta del cuidado del norte a Güemes, que dejó su vida en ese esfuerzo. Después vino Witt y otros y siguieron esa lucha que primero inició Belgrano, después siguió Güemes. Ese hombre enorme que fue Belgrano, que dio todo por su patria, murió muy joven. Murió con solo 50 años. Y murió hundido en la pobreza. Si uno mirara hoy en día los conceptos de éxito, uno no diría que Belgrano fue un hombre exitoso. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué? Bueno, porque en el presente, exitoso es el que tiene fortuna. Exitoso es el que hace riquezas, el que se hace rico.
Exitoso es el que tiene un lindo auto, pero la historia no hace exitosos a esos hombres. Exitosos son los que, como Belgrano, fueron capaces de dedicar toda una vida en pos de la libertad de su pueblo. A Belgrano, Belgrano murió pobre, murió sin fortuna. Pero a 200 años de su nacimiento y a 150 años de su muerte, los argentinos lo seguimos homenajeando. Además de todo esto, cuando se fue a pelear, tuvo que crear una bandera que identifique a su ejército. Y que los ejércitos contrarios vean que había un pueblo con bandera propia que se identificaba a sí mismo. Y a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, hizo por primera vez la bandera que hoy tenemos. Y le hizo jurar a sus soldados lealtad eterna. Yo digo todas estas cosas en un tiempo muy singular de la Argentina. No solamente asediada por la pandemia. Hablo también de una Argentina castigada por la desigualdad y por el olvido al que han sido condenados millones de argentinos. Y digo todo esto porque Belgrano me inspira a pensar que los argentinos podemos hacer la utopía de hacer un país mejor. Que esos hombres que dejaron todo y murieron en la miseria, como Belgrano, son hombres y mujeres que deben ser nuestro faro en la noche que vivimos. Es posible hacer otro país. Es posible hacer un país más justo. Lo que debemos hacerlo somos nosotros. Y los que deben cuidarlo son ustedes. Los niños y niñas de esta patria. Los niños y niñas de esta patria. Los que están creciendo. Los que merecen vivir con más igualdad. Belgrano además tuvo un mérito que pocos le reconocen. Como era un iluminista al que las ideas de la Revolución Francesa le pesaban mucho, su mayor preocupación fue la educación de su pueblo. Y trabajó mucho por la creación de escuelas. Y como vivía acá, en la Argentina, donde el mundo se termina, se ocupó de que las escuelas sean escuelas de artes y oficios para que los chicos y chicas que allí estudiaban pudieran encontrar un motivo de desarrollo. Muchos años después, Sarmiento lo recordó a Belgrano y lo recordó como hoy lo estoy recordando yo. Son esas palabras de Sarmiento las que me inspiran a hablarles hoy como les hablo. Belgrano fue un hombre enorme que entendió que en la educación estaba el futuro, que entendió que en el desarrollo estaba el futuro, que entendió que en la igualdad estaba el futuro. Y por todo eso, cada 20 de junio, recordémoslo. Pero cada día de nuestras vidas, honrémoslo haciendo lo que él nos propuso hacer, que fue dar la vida por la libertad de esta patria, por más igualdad y por más justicia en la patria. Yo les agradezco a todos y todas. Me gustaría hablar con algunos de ustedes. ¿Podré hablar con Celina? ¿Está Celina? A ver dónde está Celina. Hola, Celina. Hola. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿Contenta? Muy contenta. Qué bueno. Bueno, todo esto que acabas de ver y todo esto que acaba de pasar es mérito tuyo.
que tuviste la buena idea de escribir esa carta y mandármela. Fue una gran idea, ¿no? Gracias. No me agradezcas. Gracias a vos por darme la idea. Yo quería que toda la Argentina te viera y te conociera, porque pudimos hacer esto porque vos tuviste esa idea. Y hiciste lo que tenemos que hacer siempre, hablar con las autoridades, porque de ese modo se empiezan a cambiar las cosas. Viste, vos hoy cambiaste un poquito la Argentina con tu carta. Así que te quería dar las gracias, te quería saludar y mandarte un beso muy grande y pedirte que te cuides mucho. Te mando un beso muy grande, Celina. Bueno. Gracias. Yo también. ¿Tenemos alguien más para hablar? No, bueno. Yo le doy las gracias. Vamos a ir ahora al Ministerio de Defensa. De repentinamente dejo de ser presidente y me convierto en locutor y en animador de este día patrio. Y vamos a... Allí ya estamos en el Ministerio de Defensa, vamos a tomarle juramento a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, juramento de lealtad a la bandera. Muy bien, arrancamos entonces. ¿Podemos avanzar? A las y los soldados y las y los marineros de las Fuerzas Armadas, juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. También para nuestros hombres y nuestras mujeres de las Fuerzas Armadas, hoy también ¡viva la patria! ¡Viva! Muy bien, bueno, ahora sentémonos acá, tomemos asiento y nos vamos a Rosario, que es allí donde hubiera querido estar, pero no pude. Está Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. ¿Estamos allí? Aquí, desde la ciudad de Rosario, donde él, Manuel Belgrano, hizo jurar bandera por primera vez en este monumento histórico nacional que la honra. Y para conmemorar también el bicentenario del fallecimiento de su creador. Se encuentran presentes esta mañana aquí en Rosario el gobernador de la provincia de Santa Fe, contador Omar Perotti, el intendente de la ciudad de Rosario, doctor Pablo Hapkin, la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, doctora Alejandra Rodenas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Provincial, doctor Rafael Gutiérrez, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, doctor Esteban Borgonovo, la ministra de Salud, doctora Sonia Martorano, el ministro de Cultura de la provincia, Jorge Lionch, el senador por el departamento Rosario, periodista Marcelo Lewandowski. Nos acompaña la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, licenciada María Eugenia Smuk, el coordinador general del Gabinete Municipal, Rogelio Bassi, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, doctor Gustavo Ciniago. Y con particular emoción vamos a escuchar y entonar las estrofas del himno nacional argentino, interpretado por el coro polifónico y la Orquesta Sinfónica de la provincia de Santa Fe. Música.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas allá en Rosario. Abrazo grande, querido gobernador, querida vicegobernadora. Los abrazo desde Buenos Aires. Sepan que mi corazón está allí homenajeando a don Manuel Belgrano. Y bueno, y lo mejor para todos y todas los argentinos. En este tiempo, que esta bandera que siempre nos unió, nos una más que nunca. Y a cada chico con los que hablé antes, les hago una propuesta. Hoy llenemos las redes sociales con dibujos de nuestra bandera, que eso nos une. Allí está el pasado, el presente y el futuro. Gracias a todos y todas. Omar, adelante con el acto. Muchísimas gracias desde aquí.